Gracias, muy buenas tardes. Pues mira, aquí en Sabinas, Coahuila, lo que es el Club Carboneros de Sabinas, muy contento de recibir a la gente de toda la parte de la República y del extranjero, con una gran participación de muchísima gente. Tenemos ahorita una presentación de Stunky, que viene de Guadalajara, haciendo acrobacias en motocicleta, un gran espectáculo. Como pueden ver, una gran afluencia de gente aquí en la ciudad, muy contenta. Y sobre todo agradecemos a todos los clubes de compartir con nosotros parte de lo que nos gusta, todo esto, lo que es el off-road, poderlo compartir con la ciudadanía y que sepa qué es lo que hacemos. Gracias a todos, enhorabuena y felicidades para el Club Carbonazo. Aquí con Aventura Off-Road, estamos en Sabinas, en el Carbonazo 2016, con mi amigo Locuras. ¿Cómo ves este evento, compadre? Mira, todo dar, es la primera edición que hacemos, compadre, pero esperemos de esta sigan muchas más y les doy las gracias por habernos acompañado. Bienvenidos. Saludos para toda la banda acá. Saludos. Aquí ATV Correcamino Racing Team de Saltillo presentes en el Carbonazo 2016. Buenas tardes, somos Botas Sucias de 5 Manantiales, venimos aquí al Carbonazo a participar. Mi nombre es Jesús Osuna. Lázaro Torres. Tejo Torres. Marieta Torres. Magdalena Riojas. Marco Torres. Valeria Torres. Bueno, nos vemos mañana, estamos listos. Hasta luego. Pues nosotros queremos empezar también dándole las gracias a los patrocinadores que confiaron en nosotros, a todos los clubes que participan. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros, divirtiéndonos, y espero que esto se vuelva a repetir. Son 1,000 kilómetros que los vamos a estar esperando, así que muy, 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 muy tranquilos, ahí los vamos a estar esperando. Por supuesto, Coahuila 1000 presentes en el Carbonazo 2016.
días, bueno, pues ya casi para comenzar el evento Carbonazo 2016, la gente se está reuniendo desde muy temprano, echándose el almuerzo rapidito para poder salir ya a esta ruta en la primera edición de Carbonazo 2016. Bueno, la ruta va a consistir en salir a las 8 de la mañana para salir por la 57 y agarrar los rieles rumbo a Estación Barroterán para llegar a Aura para poder nosotros darles un box lunch, un refrigerio para que la gente aplaque un poquito el hambre. Posteriormente vamos a seguir rumbo para La Escondida, empezar los ranchos ya privados, empezar en unos ranchos privados y seguimos pasando la Sierra de Santa Rosa, la Sierra de Santa Rosa para llegar a la zona de Musquis. Ahí nos va a recibir el alcalde en la cascada con una comida y partimos a cargar gasolina ahí en Musquis para irnos por un callejón y salir a Santa María. En Santa María ya tenemos reservado un lugar para los participantes, para que la gente se relaje, para que la gente se divierta, se moje, se refresque, y después de ahí ya regresamos para pasar por toda la orilla del río y llegar aquí a la ganadera nuevamente, donde cerramos ya el evento. Cerca de 250 participantes o más que se inscribieron, y seguimos esperando más gente que se está animando a asistir al Carbonazo 2016. Es una ruta turística, no es una competencia, es una ruta muy bonita donde tenemos varios tipos de terreno y queremos aprovechar lo que la región nos permite. Sí, les agradezco a todos los patrocinadores, a todos los clubes también que nos acompañan este día por su participación y por haber dado este visto bueno a lo que viene siendo Carbonazo Primera Edición 2016. Muchas gracias a todos y seguimos aquí bien puestos, con las pilas bien puestas para salir en este día para allá, para la zona de Musquis y regresar. Muchas gracias. Amigos, nuestra primera etapa y pues como siempre, Zapata con sus cosas, miren, se nos ponchó ahí la llanta, lo sentimos, pero bueno, vamos a seguir participando. Los primeros 10 kilómetros siempre es lo mismo con Zapata, señores, ni modo. Thank you.
Bueno, aquí estamos cambiando un carburador. No, no es cierto, una banda, güey. Huguito Salas, pues es de los mejores ruteros que hay en el Motoclub Correcaminos Racing Team. Y trae nada más que 13.000 kilómetros en su moto, porque le encanta andar arriba del vehículo. Entonces, pues ya la banda ya dio de sí. La primera que truena el señor en 13.000 kilómetros, para que vean que no es de que luego lo truena ni que quién sabe qué, no es cierto. Trae 13.000 kilómetros la moto, es la primera que truena. Vamos a cambiarla en unos 25 minutos. Buenas tardes, raza. Aquí estamos en el Carbonazo 2016. Mood presente, Mood All Road, Muskis. Como siempre, temprano. Excelente recorrido. Bueno, pues mira, este es un vehículo, un Yamaha YGXZ 1000, no es turbo, pero se está equipando para competencias a nivel del circuito nacional. Está equipado con una jaula de cromolio, está equipado con un tanque de 80 litros, mayor capacidad para lo que son los recorridos de competencia. Es una bolsa el tanque, para en caso que tenga algún golpe, sufra hasta una deformación y no se rompa. Se le va a cambiar la suspensión, obviamente, se le mandaron revalvulear los amortiguadores por lo pronto. Se le va a meter el turbo, se le va a meter un clutch diferente, se le mete un mofle distinto, cinturón de 5 puntos. Traemos este sistema que nos ayuda mucho para lo que es el polvo, ¿verdad? Traes un filtro que te va purificando un poquito lo que es la tierra, el 80% de calidad de aire que va en el interior. Cuando vas a rebasar, te tienes que pegar muchísimo al contrario para poderlo pasar, entonces para te ayuda en la visibilidad y por no traer tanto polvo. Y pues básicamente es un vehículo que se está basado ahorita por lo pronto en la seguridad, un GPS de mayor tamaño lo que es la pantalla. Y pues básicamente estamos hablando de sistemas de seguridad en el tipo competencia, más que andar pues de rolecito, es primero está la seguridad y después lo demás. Entonces pues ahí va, ahí te andamos con el carrito. Sí, buenas tardes. Andamos aquí en la ruta del Carbonazo, somos el club Endureros RC de Nueva Rosita, Coahuila. Somos 5 participantes que venimos en motocross, motores 450. Hicimos el recorrido de los 120 kilómetros. Muy a gusto, muy entretenido, muy bonito los paisajes. Un saludo para toda la raza de Adventure. Saludos. Vamos ahorita a terminar el recorrido del desfile y luego ya nos vamos a Santa María. Ya estamos 10 puestos. Gracias. Thank you.
vengan al Carbonazo en Sabinas, Coahuila, ruta de primer mundo, excelente. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, aquí estamos en el río Santa María, en la ruta del Carbonazo, Carbonazo 2016, la primera edición. Todo saliendo perfectamente, unos muy buenos motoclub que tenemos ahorita anfitrión del circuito del evento. Somos en las aguas cristalinas del río Santa María, un bonito, muy bonito lugar. Y a todas las personas que les interese esta afición del deporte del 4x4, del off-road, los invitamos. Vamos a estar por aquí, ya saben, Carboneros, 4x4, ATV, por favor visítenos, la verdad. Una ruta inolvidable con los mejores terrenos, ubicaciones, como pueden observar, tenemos de todo. Muy bien. Bueno, ya estamos en el final del Carbonazo 2016. Ya el Carbonazo ya ahorita, hoy en día, ya es historia. Ya estamos esperando con ansias el año que entra para poder poner el mismo empeño y las mismas ganas para seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Este tipo de eventos que realza por mucho lo que somos, lo que la pasión que nosotros tenemos. Fue una ruta muy exitosa, fue algo que no esperábamos nosotros, esperábamos mucho menos gente, pero gracias a Dios asistieron muchos club participantes, arriba de 10 club, lo que eso nos hace sentir y agarrar mucha fuerza para el próximo año. Espero en Dios que sigan confiando que este Carbonazo 2016 se va a repetir en el 2017 con mucha fuerza para que puedan asistir con nosotros y confíen que el Club Carboneros ATV va a estar siempre al pendiente de ustedes para que puedan estar con nosotros y disfrutando siempre de este tipo de eventos. Gracias.